iglesia Gemuel no es un edificio donde nos congregamos. Es el lugar especial para estar en su presencia. Ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a tiempo, una noche más, un jueves más, que venimos a aprender de nuestro Dios y a alabarle. Así que vamos a cantar esta noche precisamente eso, que vivimos para alabarle, para adorarle a Él. Y vamos con júbilo a cantarle esta noche. Que los cielos y toda la creación dice que vamos a vivir para alabar. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Ha sido para mí, vamos a cantarle esta noche. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Una vez más, los cielos proclaman tu gloria. Los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria. Los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de cantarte, oh Dios, si ha sido todo para mí. Ha sido todo para mí. Y cómo no he de cantarte. Nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Amén. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y lo único que nos pide es que le alabemos, que le sirvamos,
Y esta noche vamos a hacerlo con alegría. Cántale a él, cántale. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré. Oh, oh. Ayúdame en su casa. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Celebraré ante ti, cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Amén. No sé ustedes, pero a mí me alegra mucho cantarle a Dios. Y esta próxima alabanza dice que le pide que cree en mí un corazón limpio cada día para poderlo alabar con, sin trabas, sin problemas, sin preocupaciones. Así que vamos a cantar eso, que el Señor cree en mí un corazón limpio y nuevo. Y dice así. Más y más de mi maldad, borra todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro. Yo reconozco mi necesidad. Quiero ser limpio. Ven y cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí ver tu rostro y hazme oír tu dulce voz, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Alabanza cantaré, cambia mi vida y una luz yo seré. Así es, Señor. Cree en mí, Señor, un corazón arrepentido diariamente, que te pueda ver, Señor.
crea en mí, Señor. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro. Alabándote. Por siempre, Jesús. Amén. Que esa pueda ser nuestra oración. Que esa pueda ser nuestra canción esta noche. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, amigos y hermanos que están ya en sintonía de este su culto de hombres. Estamos glorificando a Dios por cada una de las bendiciones que han llegado a nuestras vidas. Y pues, ¿cómo no agradecerle si estamos con vida una vez más para exaltar su nombre, para adorarle, para bendecirle? Pero también estamos en esta noche con la bendición de podernos reunir para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañe en esta oportunidad y voy a ser bastante breve. Quiero que me acompañe en el libro de Nehemías. Vamos a leer una porción muy interesante acerca de este personaje de la Biblia, y lo vamos a hacer en el capítulo número 1 y vamos a leer el verso número 11. Si lo tiene, lo leemos juntos. Capítulo número 1, verso 11 del libro de Nehemías. Dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra, Señor, por permitirnos, Señor, meditar en ella, por abrir, Señor, tu palabra, escudriñarla, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, que a pesar, oh Dios mío, de cualquier situación que esté embargando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro ser, que seamos edificados a través de ella, Señor. Limpia, Señor, nuestra mente, Señor, de cualquier pensamiento, Señor, ajeno a tu voluntad, y que podamos, Señor, aprender de ti, Señor, y no solamente escuchar como oír la lluvia, sino, Señor, ponerla por obra, Señor, aprender de ti, que eres manso, humilde de corazón, y nos permite, Señor, ser edificados del bien de tu boca. Ahora prepara nuestro corazón, Señor, que sea como una semilla, Señor, en tierra fértil, que pueda morir y pueda llevar mucho fruto, Señor, al germinar. Te pedimos que tú puedas alentar nuestro espíritu, Señor, en cada momento, para que así, Señor, podamos crecer, no solamente, Señor, espiritualmente, sino también en fe, creyéndote a ti, cada una de tus promesas y tu palabra, que es fiel y verdadera. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer y vamos a meditar bajo el tema el éxito en cada proyecto. Cuando alguien decide emprender un proyecto, cuando nosotros en particular decidimos poner en práctica nuestras habilidades o cualquier aptitud que vaya en relación a algo que hemos aprendido, algo que hemos estudiado, que nos hemos dedicado, pero por cuestiones de tiempo, quizás puede ser algún oficio, puede ser alguna
algún emprendimiento, algo que usted tiene en su corazón, que sabe que es bueno para eso, pero tiene un trabajo, tiene un día a día que no lo deja poder desarrollar esa habilidad. Y aparte de eso, agregarle el aliciente que existe la incertidumbre, que pues amamos más lo que es fijo, lo que está ahí en todo momento, y no queremos aventurarnos porque tenemos ciertas dudas de que podríamos fracasar en el intento, que a lo mejor hemos construido algo que requiere un costo fijo, que a lo mejor si cuando nos aventuremos difícilmente lo podríamos tener en primera vuelta, quizás sin cerrar el círculo. Y definitivamente la incertidumbre crece aún cuando vivimos situaciones como la que para nadie es ajeno, y voy a evitar mencionarlo, donde aún se han complicado al 1000% las cosas. Pero definitivamente hay un factor que muchas veces, como seres humanos o como seres espirituales, dejamos un poco de lado, y siento yo que es ahí donde nosotros fallamos al comenzar un proyecto, al anhelar el éxito en algún proyecto que nosotros hayamos iniciado, valga la redundancia. Y es el factor importantísimo acerca de la oración. Hay algo que este hombre que nos ocupa en esta noche tenía en su corazón, y había carga en su corazón, porque su ciudad, el pueblo que él más amaba, el pueblo del cual él descendía, donde quizás estaban sus padres, sus abuelos, donde él había crecido, que era el pueblo de Israel, había sido devastado y sus muros habían sido molidos. Y estaba aquella ciudad desprotegida, estaba a intemperie, estaba vulnerable de la seguridad, y en cualquier momento el enemigo podría entrar y podría acabar con el pueblo de Israel. Y a él lo turbaba, lo cargaba esta situación. Y él anhelaba de todo corazón poder hacer algo, poder ayudar a su pueblo, poder ir y reconstruir esos muros. Nehemías es sinónimo de reconstrucción, de fortaleza. Cuando oímos esa palabra, ese nombre, nosotros lo relacionamos directamente con esta porción de la palabra. Y aquel hombre que tenía carga en su corazón por su pueblo, que se acongojaba al oír noticias malas de su pueblo, y deseaba él de todo corazón poder ayudar en algo. Y para todos es realmente confortante el saber el final de esta historia. Pero no me voy a adelantar, sino que voy a ir al elemento fundamental que hace que las cosas cambien. Por eso decimos, todo éxito es garantizado cuando comienza con una oración. Todo proyecto va a tender al crecimiento, a la prosperidad o al desarrollo por buen camino cuando ha iniciado con una oración al Padre. Cuando nosotros quizás dejamos de lado cualquier aprendizaje, carrera, llámese doctorado, llámese cualquier título que a usted que me está viendo le genere algún tipo de estatus, cualquier cosa, más máximo en este tiempo en particular, donde sí, nadie estaba preparado, ninguno de los que dirigen empresas o están al frente de grandes compañías se esperaron una caída terrible como ha sido en este tiempo, en proyectos, pronósticos de ventas, crecimientos, ampliación de mercados, apertura de nuevos negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se esperaba algo que viniera a desestabilizar en cierta medida
algo que estaba ya construido, que prometía mucho, que iba de viento en popa y de repente freno y para abajo. Más aún nosotros, cuando quizás no hablemos de grandes empresas, hablemos de un negocio familiar, hablemos de algo que nos ha costado esfuerzo, sudor, lágrimas, de todo, y al final tuvimos que tomar duras decisiones, tuvimos que decir ok, esa es por el momento lo más acertado, quizás desistir de ciertas decisiones que podrían complicar las cosas. Pero este hombre vino y buscó de inmediato la dirección divina. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y que todo lo que le pedimos al Señor creyendo será hecho. Se lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. La Biblia dice que nada hay imposible para Dios y que todo lo que pedimos al Padre creyendo en su nombre será hecho. Si ponemos esas dos situaciones en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, saber que somos hijos del Rey, saber que somos herederos y coherederos con Cristo de las promesas de Dios, aferrarnos a esta palabra de que nada hay imposible para Dios y que todo lo que le pidamos a Él creyendo en su nombre lo recibiremos, creo que cambia la atmósfera, creo que cambia cualquier panorama, cualquier incertidumbre que haya en nuestro corazón. Ponernos en la situación de administradores que simplemente somos mayordomos de las bendiciones que vienen a nuestra vida y no solo lo apliquemos a lo material. Tenemos quizás obligaciones espirituales dentro de nuestros hogares. Como cabeza de hogar tenemos responsabilidades también financieras, tenemos responsabilidades educativas, etcétera, etcétera. Pero principalmente enfocándonos en el hecho de la incertidumbre es dominada cuando mi fe crece sabiendo estas dos verdades irrefutables. Que nada hay imposible para Dios y que todo lo que le pidamos al Padre creyendo, Él lo hará. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier situación que tú te encuentres en este preciso instante, Él tiene el control. Nada hay imposible para Dios. Ninguna de las cosas ocurren por casualidad ni vienen a nuestra vida simplemente por el somero hecho de existir, sino que vienen de parte de Dios con un propósito, prueban la fe de nuestro corazón, prueban nuestras bases, nuestros fundamentos, nuestros principios, y principalmente viene sobre nosotros una seguridad que cambia el destino. Cambia el destino totalmente. Quizás ahorita estamos en la fase de esperar a ver qué pasa, qué es lo que sucede, tranquilos, cuidando lo que nos queda o lo poco, lo mucho que tengamos, caminando despacito con decisiones, como dicen, con despacio y con buena letra. Porque definitivamente son tiempos en los que la incertidumbre ha tomado cierto rango en todos. Todos podemos declararnos y decir, no, si ahorita todos estamos amolados. Pero los que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando el pueblo de Dios ora, las decisiones difíciles se vuelven sencillas. Aquellas decisiones que nosotros pensamos que, son cruciales, son elementales para el futuro de una compañía, el futuro de un negocio, el futuro de nuestra vida misma. Esas decisiones difíciles, cuando vertimos esa inseguridad en la confianza, cuando oramos, se transforma en una seguridad de que las cosas o el camino, el rumbo que hemos de tomar es con paso firme y derecho.
porque hay una seguridad, hay una paz en nuestro corazón, lo hemos dicho infinidad de veces. Viene la seguridad de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una de las cosas que a mí más me llaman la atención. Cuando nosotros se presentan esas decisiones difíciles y decimos, Señor, danos sabiduría, lucidez para poder cerrar ciclos donde tú dices no es por ahí, o tú cierras puertas donde podemos entender con el discernimiento del Espíritu que no es por ahí, y decimos, Señor, nos encomendamos en tus manos de misericordia, abre tus puertas, dirígenos en el camino que tú has designado para nosotros, sobre el cual vamos a caminar y vamos a ver el fruto, el rédito de nuestro trabajo, donde solamente vamos a hacer tu voluntad y hemos de cosechar fruto, no solamente para nuestra vida, para nuestra familia, sino para aquellas familias que también están dependiendo de nuestra labor. Y bendecir también tu casa. Cuando tenemos claro eso, la bendición de parte de Dios que no acarrea tristezas llega a nuestro corazón y podemos decir, Señor, es ahora donde puedo ver tu mano de misericordia. Y todas esas oraciones que encomendamos al principio de ese trayecto tienen su fiel cumplimiento porque la palabra del Señor así lo ha dicho. Este hombre clamó en el verso número 11, dice: te ruego, oh Jehová, ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. No solamente estaba clamando por él, sino que estaba clamando también por los que dependían de él, por los que iban a ayudar a reconstruir estos muros. Y si usted lee todo el capítulo número 1, se va a dar cuenta que en ese momento él comienza a orar de una manera ferviente, y no solamente como una oración pomposa pretendiendo impresionar a cualquiera de oh buen Dios y Padre, sino algo con esencia, algo con fe profunda, sabiendo de que el Señor es el que tiene las respuestas a cada situación. Por eso les digo, cuando el pueblo de Dios ora, las decisiones difíciles se tornan sencillas y fáciles, y nos ubica en una perspectiva adecuada para poder seguir una ruta con paz en el corazón. Nos quita la incertidumbre, el temor, el miedo al fracaso, y vamos seguros, como decimos, sin miedo al éxito. Se ha vuelto un cliché, de repente algo que contagia, algo muy emotivo, que dice, ok, hagámoslo sin miedo al éxito. O usted dice, bueno, ¿y quién dijo miedo? Pero esa seguridad, esa determinación no lo genera el buen ánimo o que usted esté animado, usted esté siguiendo a un coaching, sino lo genera la confianza que Él va delante de nosotros abriendo camino. Pueblo de Dios, ánimo. Sé que, y no lo dudo, sé que en algún momento hemos atravesado por decisiones cruciales en nuestra vida. Desde pequeños, desde muy niños, desde adolescentes, sobre qué vamos a estudiar, qué queríamos ser, cuáles eran nuestras habilidades. Hicimos quizás cualquier test psicológico para ver nuestras vocaciones y nuestras capacidades y aptitudes. Ah, usted es bueno para la computación, usted es bueno para las relaciones humanas, usted es bueno para lograr objetivos bajo presión, etcétera, etcétera. Pero definitivamente todos esos elementos pueden salir sobrando cuando venimos y doblamos las rodillas. Y no es por oírnos espíritu flauticos, vuelvo y lo repito, sino con una convicción firme de que Él es el quien tiene el control absoluto de todas las cosas. Venimos delante de Él para pedir dirección. Venimos delante de Él humillándonos porque sabemos que nuestra mentalidad, nuestras capacidades tienen tope, son finitas, pero Él es infinito y su amor es inmenso y su poder es aún mayor porque Él es todopoderoso.
poderoso. Él todo lo puede. Él calmó el mar. Yo escuchaba una predicación hace poco y la palabra menciona uno de los pasajes donde en medio de una tempestad el maestro iba en la barca y dormía en medio de una tempestad. ¿Quién podría dormir en una barca en medio de una tempestad? No se ha puesto usted a pensar en eso. Difícilmente alguien con ese vaivén del mar, con ese ajetreo, con ese ruido que genera una tempestad en una barca pequeña, podría dormir. Pero el maestro dice que él dormía y sus discípulos estaban aterrorizados, tenían mucho miedo porque no sabían lo que iba a pasar, si se iba a volcar la barca, si algunos que no podían nadar pues iban a quizás perecer en ese instante. Y son temas que nosotros de repente hemos considerado. Quizás no voy a salir de esta, quizás este es el fin, quizás no hay salida, quizás este es el tope, quizás cualquier quizás que llegue a nuestra mente genera duda, genera temor, pero debemos confiar de que para tener éxito en cada proyecto que nosotros emprendamos, debemos de consultar y doblar rodillas para pedir dirección y que Él, como dice en la narrativa, le pidió éxito, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. Pero también le pide, deme gracia delante de aquel varón a quien yo servía como copero. Este era el rey. Él necesitaba recursos, sabía que no vendrían recursos de la nada. Todos, ahora, si lo ponemos en contexto, necesitamos recursos. Y algunos decimos, bueno, vamos a aplicar a lo que dice el gobierno, vamos a ver si sale. Pero nos olvidamos que el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el que provee el recurso. De Él viene la salvación de Israel. De Él vino la salvación a aquellos tres hebreos. De Él vino la salvación en aquella tormenta cuando Pablo iba en su primer viaje misionero. Y fue Él quien lo rescató. Definitivamente hay demasiadas cosas que pueden ir en contra, demasiadas cosas que pueden venir a desbaratarnos cualquier plan que podamos tener para salir adelante. Pero ningún plan bien estructurado, bien pensado, analizado con pinzas, podrá tener tanto éxito como venir delante del Señor humillados a pedirle su dirección, a pedirle éxito, a pedirle gracia, a pedirle que Él sea quien abra puertas y vendrá y no tardará. No vendrá quizás cuando, como alguien lo mencionaba en algún momento, o sea que para ver la tierra prometida tendríamos que haber muerto y solamente los que creyeron al final, no era para nosotros sino que para los que venían detrás de nosotros. No es así, no tiene por qué ser así. Si usted se pone en perspectiva, todas las personas, todos los personajes que la Biblia narra, cuando se aferraron a su fe, Dios fue propicio, como lo es el caso de Daniel. Él decidió buscar de Dios en todo momento y lo hacía tres veces al día. La Biblia dice que abría las ventanas que daban hacia el templo de Jerusalén y comenzaba a orar y a tener su devocional con el Señor, a disfrutar la presencia del Señor a pesar del edicto del rey, a pesar de todas las situaciones en contra.
Y comenzó él a hacerlo aún sabiendo que durante 30 días nada más habría que pedirle solamente al rey y a nadie más. Quizá nosotros en nuestro tiempo hubiésemos dicho, bueno, entonces no voy a orar, voy a pedir todo lo que necesito al gobierno, a alguien que esté pendiente de mí, alguna autoridad. Pero Daniel lo tenía claro. Y él no doblegó su fe por un simple edicto que lo llevaría a la misma muerte, sino que confió firmemente en que Dios, el Todopoderoso, podría librarlo aún si fuese llevado al foso de los leones. Como era algo amañado ese edicto, como era algo preparado, maquinado, maquiavélicamente para terminar con la vida de Daniel, el Señor fue tan fiel y justo que no solamente tapó la boca de los leones, y él estuvo y caminó en medio de esos leones, sino que cuando a la mañana siguiente el rey Darío se acercó y preguntó, Daniel, ¿pudo el Dios tuyo, el Dios al que tú sirves, librarte de los leones? El rey pensó no oír nada más que su eco, quizás. Pero fue hermoso y glorioso y victorioso sobre todo cuando la voz de Daniel sonó y dijo, mi Dios al que yo sirvo pudo librarme. Él mandó a su ángel y cerró la boca de los leones. Ahora yo te digo a ti que me estás viendo, Él cerrará cualquier puerta y abrirá cualquier puerta para que esa victoria tan anhelada, por la que tú has clamado, por la que hemos clamado, se haga realidad en nuestra vida. Y cuenta la historia que definitivamente aquellas personas que habían actuado con dolo y alevosía fueron llevados al foso de los leones. Y dice literalmente la palabra del Señor que no habían ni siquiera caído al fondo del foso y habían sido devorados por estas bestias. Vemos una vez más la fidelidad de nuestro Dios cuando buscamos a Él y venimos y corremos hacia Él. A Él correrá el justo, dice la palabra, y será levantado. Dios honra a los que le honran. Nunca debemos de avergonzarnos de nuestra fe, ni mucho menos de la esperanza que abrazamos. Porque esa esperanza, dice la palabra del Señor, que no avergüenza y trae grande recompensa. Definitivamente, el verso que leímos fue fundamental para Nehemías, para que él pudiera tomar una posición que él únicamente era el señalado para realizar esta hazaña. Cualquiera puede tomar tu lugar o puedes pedirle asesoría a alguien que te va a decir lo que ya sabes que le sucede a tu empresa, pero definitivamente sería dinero mal invertido, porque ahorraríamos muchos recursos si dobláramos rodillas y le pidiéramos al Señor, Señor, tú conoces las entrañas de mi corazón y el anhelo de mi corazón para este negocio, para esta empresa. Pon en mi mente ideas frescas, pon en mi mente decisiones, que mi visión no sea nublada por ninguna desesperanza o algún fracaso que de vez en cuando viene a sacudir los cimientos de lo que nosotros pensamos que estaba seguro. Y este hombre procuró con diligencia que su voz fuera escuchada. Y le dijo, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la de tus siervos. Y quienes desean reverenciar tu nombre, es decir, darle honra al nombre de nuestro Dios. Todo lo que clamamos y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será hecho. Definitivamente habrá algo que mueva la mano de Dios
Y esa es la fe que persevera, la fe que alcanza lo que nuestros ojos no ven, lo que nuestros oídos no oyen y lo que nuestra visión no alcanza a ver. Y va más allá de lo que podamos imaginar. Así que yo te animo a confiar en Dios, te animo a que puedas dejar de lado cualquier expectativa o cualquier cosa que te haya frustrado, una mala decisión, no importa. Estamos a tiempo. Dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza, y de nosotros será en donde Dios sacará adelante fuerzas de fraqueza en nuestra vida y hallaremos la bendición tan anhelada si tan solo buscamos su rostro, creemos en él y caminamos sin temor hacia adelante. Yo voy a terminar en este momento, pero quiero recalcar un punto más. Nehemías procuró, se preocupó, pero además de preocuparse, oró y se preparó. Y en su mente él estaba claro de la visión que quería. La visión final era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y en esta oportunidad él oró, se preparó, buscó la oportunidad adecuada para hablarle al rey acerca del pueblo de Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, vamos y compramos sin dinero. Vamos y clamamos en el momento oportuno y Dios te pone la oportunidad de negocio que nunca te hubieses imaginado que llegaría, pero llegó y fue para ti, no fue para nadie más, no fue para el vecino, no fue para la competencia directa tuya, sino que fue directamente para ti. Y esa bendición fue la que este hombre procuró el momento oportuno para poder exponer al rey. El rey lo vio cabizbajo: te pasa algo, Nehemías, tenés algo. Y él comenzó a exponer su causa. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de buscar a Dios en la intimidad, expongamos delante de él nuestra causa, pero que no sea el motivo de nuestra oración. Deleítese, como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero apenas hemos doblado las rodillas y comenzamos: Señor, te pido tal cosa, te pido tal otra, te pido por esto, te pido por aquello, y no lo adoramos, no bendecimos su nombre, no exaltamos, no agradecemos por la vida, no vamos más allá, sino que simplemente vamos a, como que estamos en una despensa, a pedir, y no le damos a él honor a su nombre, como lo dice acá. Nehemías fue enfático, fue alguien que sabía lo que quería, oró a Dios para buscar el momento de poder ir y solicitar el recurso ante el rey y buscó el buen éxito. Si tú buscas buen éxito para tu empresa o negocio, pero por la vía correcta, buscándola en oración, no por ninguna otra motivación más que engrandecer el nombre de nuestro Dios, él lo hará y no tardará. Cualquier problema que pueda venir, lo soportaremos porque la misericordia de Dios es grande y cada mañana sus misericordias son nuevas. Definitivamente en estos tiempos difíciles, nuestra fe ha sido bombardeada por ideas que llegan a nuestra mente. A veces pensamos, cuando llega una mala racha, ¿qué estaré pagando? ¿Qué pecado no he confesado? Comenzamos a pensar, ¿qué será el costal de sal que ando encima? Y tantas cosas que nos pueden venir a la cabeza, como queriendo buscar culpables de la situación. Como decía el salmista, en la angostura del camino me alcanzaron todos mis males. Y él podría decir, echarse a llorar y frustrado, de como Jeremías: Elías, mátame, porque solo yo he quedado, no hay nadie más. Pero el Señor lo alimentó, llevó un ángel, una torta de pan, y le dijo:
come, porque largo camino te espera. Así es que, amados, busquemos la dirección de Dios, porque largo camino nos espera. Y no hemos de envejecer y morir sin haber hecho nada, sin lograr el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Que nuestra fe crezca infinitamente cuando buscamos del Señor. Y como le digo, no lo busquemos simplemente por el hecho de pedirle a Él auxilio. Es bueno hacerlo, pero es bueno también deleitarse en su presencia, buscarle, orar. En las mañanas, cuando usted va hacia el trabajo, hacia su lugar, encomiende a Dios el día. Pídale a Él lucidez, pídale a Él que podamos tener discernimiento espiritual. Pidámosle que podamos ser cada día quizás mejores, que igual tenemos errores como todos, pero no nos deleitamos en esos errores, ni somos tercos y necios de poder seguir embarrándonos, sino que queremos hacer su voluntad. Y todo el éxito que podamos lograr, recordemos siempre que vino de lo alto. Jamás nos envanezcamos pensando de que nosotros fuimos los que tuvimos la buena idea, y nos ensalcemos pensando que nosotros fuimos los que logramos el éxito, sino fue su gracia y fue su misericordia. Así es que Dios tome el control de todo y que abra puertas para que alcancemos el propósito deseado, es mi mejor anhelo. Usted que me está viendo en esta noche, definitivamente hay cargas en nuestro corazón, definitivamente hay cosas que puedan nublar nuestra visión, incertidumbre, pesar, miedo, etcétera, 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 cualquier cosa que se nos pueda ocurrir que venga en contra. Pero nada de eso es más poderoso que nuestro Dios. Nada de esas cosas van a minar nuestro deseo de alcanzar el éxito cuando nos encomendamos a Él día a día. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y podamos agradecer esta noche por la vida, agradecer por la salud, que son tan, pero tan esenciales en este tiempo. Sintámonos verdaderamente privilegiados de poder respirar, de poder tener salud, porque muchos ya no tienen esa bendición. Agradezcamos al Señor. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y digamos: Señor, en esta hora estamos acá con mis hermanos del Ministerio de Hombres y mis hermanas también que están juntos con nosotros, Señor? Queremos darte las gracias por la vida, por un día más que tú nos concedes, Señor. Señor, en esta oportunidad queremos adorarte, bendecirte como solo tú eres digno, Señor. Hay tantas maravillas que tú has hecho, de las cuales disfrutamos hasta el día de hoy, Señor. Tú eres creador de todo lo que existe. Tú lo hiciste para ti, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la salud, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por las esposas, gracias por los esposos, gracias por los hijos, Señor. Gracias por los padres, Señor, gracias por los suegros, gracias por cada una de las personas que rodean nuestra familia, Señor. Te los ponemos a cada uno en tus manos de misericordia. Asimismo, Señor, te pedimos que tú puedas poner en nuestra mente y nuestro corazón lucidez, que pueda, Señor, ayudarnos a discernir qué ciclo cerrar, Señor. Entender que cuando tú cierras una puerta, tú abres otras que tienen mucha más bendición. Gracias, Señor, por la seguridad de que tú estás con nosotros y la paz que tú vas delante de nosotros peleando la buena batalla. Señor, ayúdanos que cada día, Señor, nuestra fe se ensanche y no desfallezca, Señor. Que seamos inquebrantables no solamente en dichos, sino que también en fe y en la certidumbre de que tú eres el Dios que gobierna completamente nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, por nuestros pecados, y si en algún momento hemos dudado de tu poder, Señor, te pedimos perdón. Señor, no te fijes en nuestras faltas, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, y que vengan, Señor, de lo alto tiempos de refrigerio para nuestra alma. Ese es nuestro mayor deseo, Señor.
Si hay personas que están atentos a esta hora y no han recibido al Señor en su corazón, recibir al Señor es dejar que Él gobierne tu corazón, abrirle las puertas de tu corazón y cederle el trono de tu corazón. Tu corazón es tu pensamiento, las decisiones que tú tomes ahora te llevarán a una eternidad con Cristo o sin Cristo, lleno de sufrimiento. Lo mejor que podemos hacer en esta oportunidad, no solamente de buscar el éxito en lo empresarial o en lo financiero, sino también buscar el éxito de nuestra alma, que es con Cristo en Dios. Señor, en esta hora te pongo en tus manos de misericordia, Señor, a las personas que no te han conocido. Que tú puedas revelarte en este instante a ellos, Señor, y que ellos puedan hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Ahora, Padre, te cedo el trono de mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y que pueda, Señor, ahora vivir en tus planes y tus propósitos para mi vida. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos, ánimo, adelante, a sacar el Nehemías que todos llevamos dentro y reconstruyamos todo lo que esté en ruinas con la sabiduría y sagacidad que viene de lo alto. Les bendigo, hermanos amados en Cristo Jesús. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes y pues invitarles a que estén pendientes jueves a jueves, domingo a domingo, de todas las actividades de nuestra iglesia. Kemuel, un saludo para nuestros hermanos líderes y organizadores de este culto, y bendigo sus vidas y ministerios, esperando que Dios a cada uno añada bendición que no acarre tristeza. Bendiciones. Opciones. Opción número 1, en línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.